Inviolate. Es una pintura perteneciente al pintor cusqueño Antonio Vilca. Fue pintada entre 1760 y 1780. Mide 99 por 73 centímetros y la táctica usada fue el óleo sobre la tela. Es una obra que pertenece al departamento de Cusco. Sin embargo, la encontramos hoy en día en el Museo de Artes de Lima, más conocido como el MALI. ¿Cuál es la semejanza de esta obra con la cultura griega? Bueno, para comprender esto tendremos que entender el siguiente sol, la cual encontramos en la República de Platón. Al comprender esto, será muy fácil ver las semejanzas que tiene esta pintura con esta idea de Platón sobre cómo aprendemos un conocimiento. En la pintura de Antonio Vilca hemos detectado cierto parecido con el símil del sol de la República Platónica, que a fin de cuentas también pertenece a la tradición griega clásica. En este símil se nos indica que, al igual que el sol es causa de la luz que permite a la vista ver las cosas visibles y al propio sol, la idea de bien es la causa de la verdad que ilumina las ideas y a la inteligencia del alma para que ésta conozca las ideas y al propio bien. Para nosotros, en este cuadro, Antonio Vilca trata de decirnos, mediante la plasmación de este sol y esta paloma que posiblemente representen a Dios, y el rayo que emiten hacia el espejo y el espejo que refleja esta luz hacia esta vela o cirio que normalmente uno encuentra en las capillas, entendemos que nos quiere decir de que mediante el conocimiento o la idea que tenemos de Dios, podemos nosotros adorar y conocer a Dios también.